El gran engaño de Satanás. Halloween. Satanás es un enemigo muy astuto y con su astucia está llevando al fracaso espiritual a muchas personas hoy en día a través de tantos medios utilizables por él. No queremos elevar al enemigo, pero sí tenemos que conocer cuáles son sus movimientos, ya que una de las artimañas más usadas por este personaje es el disfrazar cosas nocivas para hacerlas ver inofensivas. No caigamos en la trampa del enemigo. Un ejemplo típico es la próximamente mal celebrada fiesta de Halloween. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Los niños de muchas partes del mundo esperan ansiosamente este día, pues se disfrazan y les regalan dulces. ¿Qué pasaría si le dijera que esta fiesta tiene un verdadero origen maléfico? ¿Que existen sociedades ocultas que se benefician de que usted la celebre? ¿Y que no es sino una trampa para su propia alma? Con esto no pretendemos echarle a perder su fiesta, solo hacerle llegar el conocimiento de las cosas que muchas veces festejamos, sin saber su origen oscuro. Así que acompáñame hasta el final. Pero antes les recuerdo regalarnos un like. Pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. Comparta este contenido con todos sus conocidos. De esta manera nos ayudará a llegar a más personas. Gracias por su tiempo. Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las islas británicas, Escandinavia y Europa Occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas. Ellos adoraban y servían a Samhain, final del verano, dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samhain. Las raíces paganas de la celebración se atribuyen a la celebración celta de Samhain, del culto a los muertos. Se trata de una tradición anterior a la invasión de los romanos 46 a.C. en las Islas Británicas, enmarcada en la religión de los druidas en Inglaterra, Francia, Alemania y los países célticos. Si bien se sabe poco de estas celebraciones, parece que las festividades del Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de verano y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los muertos, que daban inicio al Año Nuevo Celta. En esta fiesta, los druidas, a manera de mediums, se comunicaban con sus antepasados, esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los druidas creían que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos, y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, treat, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos, trick, trick or treat, treta o trato. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes para ofrenda a su dios Samhain en el festival de la muerte. Si se los daban, se hacía un trato, treat, y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y, según ella, alguien de esa familia moriría en ese año. Esa era la trampa o treta, trick. ¿Pero qué es la linterna Jack O? Los druidas llevaban con ellos un nabo grande, el cual habían ahuecado en el interior, con una cara tallada en el frente, para representar el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento, mismo que se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. Este espíritu se llama espíritu familiar. El nabo, encendido por una vela dentro, era una linterna para los druidas por la noche. Ellos llamaron Jack al espíritu de la linterna. Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los colonizadores hallaron que los nabos no eran tan grandes, así que los sustituyeron por calabazas. Desde entonces a esta figura tan representativa de Halloween se le llamó Jack.
el que vive en la linterna, y después vino a ser Jack O'Lantern, la linterna de Jack. Pero ¿cuál es el significado oculto de Halloween? La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samhain, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del Año Nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la Iglesia de Satán, dice que hay tres días sumamente importantes para todo satanista, y el día más importante de todos es Halloween. La Iglesia satánica asume como suya esta fiesta. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la Iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones, que se mezclan y aplican a los festejos del Halloween y el Día de Muertos. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Reunión para preparar el día del Samhain. Reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Ritos tradicionales. Confesión de los pecados contra Satanás. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. Ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etc., involucrados en el satanismo. Ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31. Inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1. Se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio, es decir, que entregan ofrendas, altares y recursos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. Noviembre 2 al 9. Semana de las bodas de Satanás. Por cuestiones de prudencia, ya que no deseamos enfatizar el comportamiento de las sectas satánicas, no publicamos las fuentes ni las fechas completas de fiesta dedicadas al diablo. El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del Año Nuevo para la brujería. La enciclopedia del libro del mundo de lo oculto dice que es el principio de todo lo frío, oscuro y muerto. Cuando usted envía a sus niños hacia afuera para ir a hacer el trick and treat, a pedir calaverita o Halloween, usted realmente les está enviando a festejar todo lo frío, oscuro y muerto, en el mismo contexto satánico y oculto. ¿Pero qué dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, nos dice lo siguiente: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué Dios no permite consultar a los muertos, ni a los adivinos, hechiceros e incluso los horóscopos? El apóstol San Pablo escribió en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, lo siguiente: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios es contundente en ello. Nadie que practique este tipo de cosas podrá entrar a su presencia. Así, pues ahora que tú y yo tenemos el conocimiento sobre la verdad de esta práctica y la fiesta llamada Halloween, lo único que me queda es agregar que analicemos nuestras vidas, analicemos lo que nuestros ojos ven y lo que nuestras manos hacen. Busquemos de Dios y su Hijo Jesucristo. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Recuerda que Dios nos ama, y las cosas que dice la Biblia tienen un porqué y para qué. No están solamente para asustarte, sino para que vivamos una vida entera y completa cerca de Dios. Gracias por ver el video.
Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. No olviden regalarnos un like. Pulsen a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todas nuestras informaciones. Y también les invito a acceder a nuestra página web, noticiasdelfin.com. De esta manera se mantendrán al tanto de las últimas noticias internacionales a la luz de la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.